Mi nombre es Roberto Cotes, gerente de ventas para Latinoamérica con la compañía Yamato. Aquí en Expo Pack, Guadalajara 2019, estamos presentando nuestro nuevo producto, verificadoras de peso, la serie J. Nuestra serie J es nuestra verificadora de peso, mayormente usada para controlar el peso del producto, asegurarse de que la mercancía está saliendo con los pesos acordados y obviamente facilitar el proceso de productividad y proteger las utilidades de cada empresa. En este caso en particular tenemos el equipo que está programado para 46.2 gramos. El equipo puede dar bajas y altas de acuerdo a los parámetros de cada compañía. La idea es pasar los productos primero por nuestra alimentadora, luego la pesa y luego la rechazadora. Si el producto no cumple con los requisitos que ya fueron previamente establecidos, obviamente el producto va a ser rechazado. Por ejemplo, tenemos un producto que ya cumple con los requerimientos de programación y vamos a pasarlo a ver qué sucede. En este caso el producto obviamente cumple con los requerimientos de peso. La luz verde que vieron en la máquina indica que la máquina está corriendo en perfectas condiciones y que no ha habido ningún contratiempo relacionado a la falta o la incoherencia en el peso del producto, de nuevo, de acuerdo a los parámetros ya establecidos. En este caso en particular, un producto que viene con peso es rechazado y la luz ámbar o amarilla indica que ya el producto fue rechazado por cuestiones de peso. 13.8 gramos no está dentro de los parámetros ya requeridos por el usuario. Esta luz viene como una opción hacia el equipo y se puede programar, los colores pueden ser programados de acuerdo a sus propias necesidades, al igual que la salida de los productos que no cumplan con los requerimientos de peso, ya sea izquierda o derecha. Ya eso lo determina el usuario y cómo mejor funciona para él. La máquina es completamente lavable, cumple con requerimientos IP66, IP66, y eso garantiza productos de mantenimiento en cuanto a sanidad más fáciles para el usuario y siempre van a estar en condiciones de ser usadas rápidamente. También la máquina puede tener opciones. Esta máquina puede venir con verificadores de detectores de metales. Hay productos donde sí se necesita verificar que estén limpios y que no pasen con ningún tipo de metales. Tenemos cajas de altas y bajas donde el producto que se rechaza, cae dentro de ese empaque o lugar en particular, se asegura y luego ya se puede corregir. También algo muy importante dentro de la tecnología que Yamato usa es que dentro de esta pantalla, el software que usamos, están todos el historial de lo que se ha pesado, se puede tener un control específico de qué productos han sido recibidos con bajas o altas. Hay una historia completa del funcionamiento del equipo y cómo el producto ya procesado o se ha estado comportando, lo que sí ayuda al proceso previo a este y ya le podría dar al usuario una idea de qué están dando y qué no están dando bien.